ver. Vamos a quitar un poquito primero esto. Bueno, aparte te tienes que... Bueno, da igual. No te sientes en el teclado. Ya. Ya lo... Ya lo... A ver. Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí. El sistema este de... Venga. A ver cómo organizamos esto. Vamos a quitar... Vamos a quitar Twitter. Vamos a quitar... ¿Esto qué es? Esto no lo puedo... No es tan fácil como parece. A ver. Quiero ir aquí y quiero ver esto. Venga. Lo primero... muchas gracias a esas tres personas que se han levantado un domingo. Es muy triste levantarse el domingo. Bueno, es muy triste despertarse todos los días. Pero quizá el domingo. Quizá el domingo. Es más triste. Bueno. Pero bueno. Ya son dos personas. Alguien se lo piensa mejor. Normal. Venga. Vamos a ir un poco al rollo. Si esto está bien puesto, aquí se debería ver el diseño, más o menos. Algo no ha ido bien. A ver si lo puedo arreglar. Venga. Vale, estábamos haciendo este footer que como rollo principal. Porque aparte no, o sea, técnicamente no tiene tampoco mucha dificultad. Tenía estas dos piezas, esta grisecilla y esta naranja que va girada. Y que se corta y que debería rellenar todo el espacio, no hacer scroll, lo típico. El otro día. A ver si me aclaro bien. El otro día ya dejamos planteado. La parte más importante, que es el código. Bueno, sí, el código es más importante porque si no, no se pinta nada, ¿no? Pero el código semántico. ¿Cómo vamos a resolver cada elemento? Esto era los enlaces sociales. Aquí vamos a tener el logo si ese logo fuese contenido. Si no fuese contenido, lo meteríamos de otra forma. Nosotros vamos a pensar que aquí... Tiene pinta de que sí que es contenido y que el logo debería estar. ¿Qué hace mi gato? ¿Qué está mirando? Es que cuando mi gato se queda mirando muy fijamente a algo, es que pasa algo. Ah, ya ha cambiado, venga. Pues nada. Vale. Y aquí tenemos el resto de enlaces del footer. Y una dirección que pusimos en una etiqueta de él. Que no le duele a nadie y ahí está. Vamos a empezar a poner un poquito de orden visual en esto, que está guay hacer la semántica, pero de vez en cuando también está guay pues dejarlo bonito, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, vamos a empezar poniendo las imágenes, poniendo estilo y luego lo
y luego lo vamos fijando. No vamos a decir, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer primero los enlaces sociales, vamos a hacer luego el, vamos a poner, luego lo pondremos lo último. Y luego vamos a poner el resto de texto. Y ya ponemos las medidas y tal cosa. Pero vamos a ir por partes. Primero, la arquitectura social. Esto es quizás lo más. Lo voy a poner un poquito más grande. Esto es quizás lo más. Lo menos agradecido. Porque trabajar con logos y tal, pues nunca es. Bueno, es muy sota caballo rey. Tampoco hay que morirse. Entonces, vamos a necesitar todos estos logos. Aquí podemos organizarlo de varias maneras. Una opción es utilizar una. Bueno, lo voy a poner así mejor por. Una opción es utilizar una fuente. Pues coge estos logos, los mete en una fuente y utiliza en común o alguna cosa así y lo generas como fuente. Es una opción. Otra opción es hacer un gráfico. Si hacemos un gráfico, tendría que ser un SVG. Un SVG porque es vectorial y porque siempre lo va a pintar a tope. Si por alguna razón no podemos usar SVG, se me ocurre alguna. El equipo no sabe trabajar con SVG. Estamos trabajando con WordPress y WordPress tiene un rollaken para no aceptarlo. Simplemente tú tienes que decirle que te lo acepte o que no. Bueno, son opciones para verlo. A lo mejor la del SVG no es tan. O sea, la de WordPress no es tan. O no es más conocida o no es muy razonable. Pero hay muchas formas en las que esto podría no ser razonable. El cliente quiere personalizar los logos, porque lo tenemos en un WordPress, ¿no? Ya no hablamos ni de seguridad ni de historia. Simplemente el cliente quiere poder personalizarlo. Y el cliente. Pues tendremos mucha suerte si no nos sube un GIF. Pues entonces, a lo mejor lo que tendremos que decirle es, oye, mira, pues necesitamos, como tenemos pantalla de alta definición y tú quieres que esto se vea ahí fetén, pues necesitamos que esta imagen la subas de este tamaño por este tamaño y ya lo dejamos un poco al amor del cliente y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Con el cliente las cosas siempre van así, tú le das un tamaño y luego veremos. Pero esas son algunas razones. Otra es que odiemos el SVG por alguna razón. Podríamos odiarlo. No veo muchas más opciones. Ahora, lo que sí que cambia es cómo vamos a aplicar esas opciones. Estos logos son unos logos que van a ir cambiando de color dinámicamente o unas veces van a ser de un color, otras veces de otro. No. Pues entonces solo tenemos una. Según tenemos en el diseño, solo tenemos una versión. Pues entonces eso también acota un poco la forma de aplicarlo. Yo pienso que aquí realmente lo que hay son enlaces y el que se vea con el icono es pura decoración. Entonces todo tendría que ir por CSS. Si quisiésemos hacer una fuente, también lo meteríamos con un before, meteríamos el código del carácter que toca y tiramos. Entonces, si estos logos fuesen animados, si estos logos pues fuesen, pues el usuario quiere poder cambiar los colores y uno día van a ser naranja y otro día van a ser del color que quiera, pues entonces a lo mejor sí que tendríamos que incluso o meterlos como fuente o meterlos como SVG, pero incrustarlo en el código de manera que cuando vayan a cambiar los colores, pues los podamos usar. Si lo metemos como fuente, como yo propongo ahora mismo para este, como un SVG que va a ser. No como fuente, sino si lo metemos como un SVG plano, va a actuar como si fuese una imagen. Si nosotros le fijamos este naranja, va a quedar este naranja. En este caso no debería ser un problema, puesto que es el color corporativo de esta gente. Y no hay un naranja más oscuro. Hay ese naranja, ya está. Cuando hemos ido al diseñador a preguntarle sobre el over de estos elementos, ha dicho ¿qué? Entonces ya no tenemos quizá más dudas. Entonces vamos a hacerlo. Aquí ya depende también un poco cómo nos hayamos acostumbrado a trabajar. Realmente son siete imágenes, ¿no? 4 y 7, exactamente.
entre tener 7 imágenes que van a pesar poquísimo y tener una imagen con todo, pues hay muy poca diferencia. Yo soy partidario de cogerlos todos y hacernos un sprite. Meterlos todos en una imagen. Esto hay sistemas que lo hacen automáticamente. Yo no lo uso. ¿Para qué voy a engañar? No lo uso porque bueno, pues yo soy diseñador y me aclaro hacerlo así y hay veces que utiliza sistemas automáticos para hacer las cosas porque te ahorran tiempo, y otras veces lo que pasa es que ese tiempo de tareas menores, de tareas que son menos exigentes, pues lo puedes utilizar para ir adelantándote a otra o para ir simplemente liberando espacio. Entonces, yo lo utilizo para eso. Aquí vamos a decir, estos iconos tienen 24 de ancho y lo vamos a multiplicar por 7 porque hay 7. Y aquí le vamos a decir que tiene 24 y nos creamos nuestro rollo. Ahora nos venimos aquí, los pegamos con más o menos acierto y lo que vamos haciendo es poniéndolo uno detrás de otro. Y si luego los quiere editar, cuando vamos a maquetar una cosa de una manera o de otra, tenemos un poco también que decidir qué vamos a hacer, ¿no? O cómo lo vamos a hacer. El cómo lo decidimos depende también un poco de nuestra experiencia, ¿no? Un segundo, que tengo un pequeño problema de incomprensión. Es que he intentado poner el chat en el móvil y he puesto el vídeo. Entonces se ha empezado a ir y no podía parar. Entonces hay que cerrar la aplicación y no se ha cerrado porque me odia. O porque soy muy mayor ya. Quizá que soy muy mayor. A lo que iba. Cuando elegimos una forma de hacer las cosas, no siempre es la forma más eficiente, la forma más lo que sea. Al final. Uy, se ha atorado esto. Al final, pues tú de repente dices, la mejor forma para hacer esto es tal. Pero resulta que llega un cliente y tú ves el trato con el cliente y dices, buah, tío, esto me va a explotar en la cara de tal manera. Entonces, lo voy a hacer de esta otra porque mañana me va a venir mucho mejor. O haces la típica pregunta y la respuesta que te dan no te convence, pero para nada. Pero no es que no te convenza no te convence pues porque ya estás en otros proyectos, te han dicho cosas similares y sabes cómo va. Entonces, si yo estoy bastante seguro de que estos colores no se van a cambiar en mitad del proyecto 15 veces, pues lo meto en un sprite, lo genero y se acabó. ¿No me aclaro hacer un sprite? Pues porque no sé utilizar programas de diseño. O no tengo a mano las herramientas para poder hacerlo automáticamente, pues utilizo las imágenes sueltas y no me tiembla el pulso. Que luego nos ponemos, lo que lo digo siempre, nos ponemos muy, muy pesados con optimizar, con el rendimiento, con el no sé qué, no sé cuánto. Y mañana nos cambian la cabecera, nos meten un vídeo super chachi que ha hecho no sé quién de no sé cuántos megas y toda tu optimización a la mierda. O mañana toda esa maqueta que ha hecho perfectamente, no sé qué, la meten en un WordPress, empiezan a meterle plugin, el servidor es muy modesto porque no sé qué, porque hay una razón para. Hay una razón para utilizar WordPress, ¿eh? Y suele ser por pasta. Y entonces, pues tu web va un poco a trompiconcillo. Y toda esa optimización que ha hecho de, buah, le he arañado 2K aquí, 16 allá, todo eso no sirve para nada. Entonces, vamos a ponerle aquí un nombre, le voy a llamar Sprite Social.
y lo vamos a exportar. Lo voy a exportar como SVG. Si esto no sirviese, pues casi cualquier forma es buena. Y si no, siempre podemos tirar de voy a hacerlo para salir del paso y mañana lo arreglo. La trampa de eso es que mañana lo tienes que arreglar. Entonces aquí voy a hacer una carpeta IMG. Como esto es un módulo muy pequeñito, no me voy a preocupar en que la estructura sea maravillosa. Vale. Entonces, ahora tenemos las imágenes aquí y vamos a empezar a ponerlas en cada criatura. Ahora mismo, el otro día vimos cómo funcionaba el HTML y mi idea es ir haciendo cosas resolviendo HTML, pero no explicando, y así se hace una lista, sino haciendo un módulo y, vale, en este módulo tenemos una lista, tenemos no sé qué, ver un poco cómo funciona sobre la marcha. Con el CSS voy a hacer algo igual estos días, pues supongo que en el próximo vídeo haremos una explicación un poco más de CSS. Luego en lo siguiente veremos cositas como vamos a ver grid, vamos a ver no sé qué, vamos a ver estas cosas en particular y iremos haciendo. Y ya la iremos solucionando sobre la marcha. Hoy simplemente vamos a ponerle estilo a esto. Si alguien tiene una duda de algo, lo vemos, pero no tenía pensado explicar CSS todavía. Dicho eso, nos vamos a nuestra hoja de estilo. No me acuerdo si teníamos todos los estilos ya puestos aquí. La respuesta podría ser no. Entonces, bueno, venimos a nuestro HTML. Podemos o cogerlo todo o coger solo la parte que... Esto. Hay extensiones que te cogen todos los estilos y te los copian. Y cuando tú los pegas, lo vamos a poner aquí. Y cuando tú los pegas, te lo pegan ahí todo bonito. O si no, pues podemos ir uno a uno. No hay tanto. Hubiésemos tardado poquito. Esto hubiésemos dicho, vale, pues quiero el footer social, el ítem y luego quiero pues cada uno de estos. Con el alt marcado, vamos multiseleccionando. Lo copiamos. Aquí lo hubiésemos pegado. A lo mejor hubiésemos tenido que arreglarlo un poquillo. Lo seleccionamos todo. Esto tiene un rollo que te pasa la selección a multicursores y tendríamos más o menos lo mismo. Si quisiésemos tenerlo igual, pues así. A mí me gusta más así, pero bueno. En estas cosas que son un rollo tampoco se tardan tanto. Y luego son medio agradecidos de hacer. Normalmente entre bloques siempre suelo poner 5 espacios. Porque lo vi que un tío lo usaba y empecé a probarlo, a ver qué tal. El tío decía, no, yo con 5 tengo suficiente para ver separación entre bloques. Me ha gustado. Vale, eso es el timbre. Un segundo. Voy a parar medio segundo. ¿En serio? ¿No es domingo? ¿No es domingo para ella? ¿Sí? ¿Qué? Bueno. Me he quedado todo loco porque, claro, es que cuando suena el timbre, por un momento he dicho, ¿es domingo o es lunes? Porque a lo mejor es lunes. Y no sabía muy bien decidir que podía estar pasando. Vale, es un vecino que ha perdido la llave. Un poco ahí todo loco. Entonces, a lo que iba, vamos a poner esto en condiciones. El
lo que hemos copiado son la clase del UL, la clase del Li, y la, o sea, la clase general de cada Li y la clase particular de cada elemento. Sí que se me hace un poco raro tener estos ar sin clase. Yo le pongo clase a todo. Entonces le voy a poner una clase y le voy a llamar footer social link. Le pongo la clase porque a cada enlace le vamos a aplicar estilo. Ahí, por ejemplo. Vale, lo primero que vamos a hacer es pues, le vamos a quitar los estilos a las listas. Si hubiese utilizado una hoja de reset, pues le habría... No, ya se le habría quitado todo y tal. Yo no utilizo hojas de reset. Hace un montón de años que los navegadores son más o menos iguales entre uno y otro. A lo mejor pues hago pequeños ajustes o pequeños reseteos pues, en los formularios para que cojan la fuente o alguna cosa así, pero no... Aquí hay varios tipos de forma de afrontarlo, ¿no? Hay quien coge y además porque lo lleva haciendo toda la vida. Hay quien coge y le quita los márgenes, le quita los estilos, le quita todas las cosas y construye a partir de ahí. Yo lo que ya está hecho no lo quiero volver a rehacer. Me refiero, hay un montón de cosas que por sistema me valen. Si tengo que cambiar algo, lo cambio. Si no tengo que cambiar nada, no lo cambio. Y luego, el que quede exacto al píxel es una batalla que ya se ganó hace mucho tiempo. Ahora lo que tiene que quedar es razonablemente bien y vas que chutas. No, ahora, claro, es que ahora vivimos en otro mundo. Antes, entre IE5, IE6 y IE7, había una distancia insalvable. O lo que se pintaba en Firefox y lo que se pintaba en Chrome, había una distancia totalmente insalvable. Ahora no estamos en ese punto. Ahora estamos en otro punto totalmente diferente. Hay cosas que no funcionan igual, por supuesto, pero están muchísimo más localizadas. Entonces, meterle la hoja de reset que llevo metiendo los últimos 10 años, no lo veo. Aparte, hay ciertas cosas que no quiero quitar. Por ejemplo, las listas. El poner y quitar los punticos de las listas o la numeración es una tontería. Pero yo estoy haciendo muchísimo tiempo WordPress. Entonces WordPress tiene una parte en la que el usuario puede meter contenido directamente. Y ahí entran UL, ahí entran H1, ahí entra lo que el tío quiera. Yo prefiero quitar los estilos solo cuando lo necesito. O quitar la apariencia solo cuando la necesito. Normalmente lo que pasaba cuando hacía alguna cosa con WordPress es que cogía, le metía el reset y luego tenía que volver a habilitarlo en el cacho donde el usuario va a meter código a cholón. Pues preferir hacerlo de otra manera. Ahora en este módulo pues sí que tendría que quitarlo. Son tres líneas de texto. Tampoco nos pongamos ahí muy, muy nerviosos. De normal solo tener un mixing para quitarlo en todo y poder tocarlo todo a la vez, como estamos en CSS, pues lo único que voy a hacer es voy a quitarle el estilo, le voy a quitar el margen que tenga y le voy a quitar el padding. De normal las listas tienen un EM por arriba y por abajo, 40 píxeles por la izquierda y luego el puntico o el número. Pues con esto se lo quitamos todo. Ya, nos vamos a ir a cada enlace y le vamos a decir criatura. Tú tienes 24, creo que eran 24, ¿no? Exactamente, 24. Tú tienes 24 de tamaño. Pero no quiero que aparezca el texto. Entonces lo que voy a hacer es... Aquí hay varias formas de hacerlo. Hay gente que coge el texto y se lo lleva para un lado, se lo lleva para otro... Luego alguien por error mete un text align en otro sitio y se ve el truco, ¿no? Pero hay otra forma que me gusta mucho, que es que tú lo que haces es, tú coges y empujas el texto hacia abajo. Empujas el tamaño que quieres y le das un overflow hidden. Entonces el texto está,
cuando llegas con un lector de pantalla, se ve perfectamente, está ahí, simplemente no está. O sea, simplemente no se ve. Le voy a poner un fondo. Voy a poner un background. Voy a subirlo un poquito. Y voy a escribirlo bien. Si lo escribimos mal, las cosas no van a funcionar, pero en cuanto las escribamos bien, van a funcionar. De manera normal, un enlace no le puedes poner tamaño. Si yo le pongo que tenga un ancho de 24 píxeles, me va a decir que muy bien. Entonces le vamos a poner un display block. Ahora mismo nos da igual, porque como eso lo va a coger luego el Lee y con el Lee lo vamos a mover como queramos, aquí nos vale un display block. Le voy a poner un poquito más grande para que se vea. Voy a poner igual un poquito más pequeño. Vale. Ahora, en vez de darle un alto de 24, si yo ahora le diese un alto de 24, pues tendría alto de 24, si lo escribimos bien, claro. Tendría un alto de 24. Le voy a poner que todos tengan un margen solo para verlo. ¿Vale? Si yo le pongo un alto, pues me lo coge. Mi idea es ponerle un alto de 0 y ponerle un padding top de 24 píxeles. Y ya tenemos el recuadrito de 24 por 24 que queremos. Lo único que se ve el texto. Ahora, esto es cero accesible por este valor. Si un elemento tiene tamaño 0 o un display none, simplemente no se va a ver. Cuando llegue alguien con un lector de pantalla, esto no se va a ver. ¿Cuál es el truco? Pues le ponemos un píxel y aquí le ponemos 23. Tenemos nuestro recuadro de 24. Ese elemento tiene tamaño, ya lo tenemos solucionado. ¿Es callejero? Pues un poquito. Vale, ahora lo que vamos a hacer es poner la imagen dentro. Como el área de nuestro icono es exactamente igual que el área de nuestro elemento, o el área clicable va a ser exactamente igual, pues lo ponemos con un background aquí sin que nos tiemble excesivamente el pulso. Si fuese diferente, que eso es otra cosa que habría que luchar. Un elemento clicable de 24 píxeles, pues chiquitico. ¿Sabes? Cuando tienes dedos pues más generosos, pues tú haces clic en general. Si hubiese justicia en el mundo, esto sería un poquito más grande. Se recomendaban unos 40 hace tiempo, no me acuerdo cómo está el tema, porque luego llega siempre en diseño y se pone un enlace súper chico y cuando ya no lo puedes pelear más, pues dice, mira, pues te lo pongo así. Pelear las cosas está guay, pero no todo el rato. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Si fuese más grande, lo haríamos con un before. Ahora mismo nos vale así. Entonces, esto simplemente va a tener un background. Ahora, pues tu background con B mayúscula. ¿Qué? ¿Qué? Fiera. El background este lo voy a dejar, pero lo voy a borrar ahora. Cuando vayamos a borrar algo, ponemos nuestro comentario. Y ya nos acordamos. Y si no acordamos, hay extensiones guay, que no es esta, que es esta del arbolito, que te dicen todo tu proyecto, en qué archivo hay un to-do, hay un lo que sea. Esta creo que la comentó, me suena que la comentó Carlos Azaustre hace poco. Si no, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Tri algo o Todo. Pues si te vas aquí a la instalada, se llamará Todo Tri. Todo Tri, coge y te la busca. Y además tiene una etiquetilla y él te va buscando las etiquetas y me parece que las puedes personalizar y tal.
como siempre, cuanto más plugin, cuanto más extensiones le metemos al editor, peor va. Si no ayuda, pues va mejor. Eso hay que ir un poco midiéndolo. Pero volvamos al rollo. Entonces, nosotros lo que queremos es que todos los links que haya dentro de cada una de estas criaturas tengan un fondo diferente. Pues nos vamos a copiar esto. Y vamos a venirnos aquí. A ver, que lo he hecho mal, ¿no? Quiero seleccionarlo todo. Ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer es a ponerlo aquí. Como estamos en CSS, no estamos con size ni nada, no tenemos anidaciones. Simplemente vamos a colocarlo. Y aquí le vamos a decir que tenga un background. Como tenemos un sprite, en vez de poner el background a cada uno, le vamos a poner el background al general y cada uno de estos lo que va a tener es una posición de fondo. Entonces vamos a quitar esto, vamos a decirle background, teníamos nuestra imagen que estaba en img img o imgs. Nunca sé si nombro las cosas andaluz o entonces la vamos a llamar sprite social.svg. Le vamos a decir que el icono esté arriba y a la izquierda y que no se repita. Vale. Algo no ha funcionado muy bien. Vamos a ponerle un color para ver que lo está cogiendo. Pues es posible que no se llame así. Sin embargo, sí que se llama así. Vale, ya sé lo que ha pasado. Hemos puesto la ruta mal. Cuando digo hemos, lo digo en plural majestático. El CSS tiene que salir y volver a entrar. Pues salgo de mi carpeta, entro, ya me detecta la ruta y ya tenemos ahí los iconos. ¿Qué ha pasado con estos iconos? Esto es una cosa que puede pasar. Cuando nos pasan el SVG es un reflejo exacto de lo que allí había. Estas criaturas realmente son texto todo. Como no tiene la fuente, no lo coge. Pues entonces vamos a cogerlos todos y vamos a convertirlos. Yo creo que los podemos sacar fuera y creo que podemos convertirlo sin problema en imágenes. Esto tendrá, el layer tendrá un... ¿No lo hay? ¿Esto no tiene un rollaken de convertir a curvas o algo así? O sea, pienso que lo debe tener, lo que pasa es que igual no me acuerdo dónde. Aquí, pero no lo coge. Vale. Lo voy a exportar como PNG y otro día lo miro. Tampoco me quiero tirar ahora. Si lo exporto como PNG, como quiero que se vea FETEN, lo voy a poner lo menos a 3x. Esto va a hacer que pese mucho más, pero no quiero ponerme ahora a ver desde la última actualización dónde está o cómo se hace esto. En teoría, si hubiese justicia en el mundo, tendríamos estos elementos trazados. Puede ser que porque no estoy seleccionando el elemento no lo coja. Voy a mirarlo otra vez. Ahí está, venga. Pues mucho mejor. Vale. Entonces. Este está como curva. Me falta este y este. Pues mira, mejor si lo hemos encontrado, pues.
Pues ya está, ya los tenemos todos, ya los tenemos todos como curva, excepto este. Que se ha hecho regulero. Me falta este y este. Vale. Creo que no lo he. Creo que no lo he seleccionado bien. Porque están todavía enganchados al. Esto es un rollo y tenía que haberlo hecho de otra manera o tenía que haberlo hecho antes. Vale, estos ya son iconos. Estos están todavía enganchados al símbolo, así que no los puedo convertir. Pero ahora que ya los tengo, pues los convierto. Aquí me voy. Y ahora los tengo todos como curvas. Vuelvo a exportarlo. Paso del PNG, me voy al SVG, le voy a dar a exportar. Lo voy a sobreescribir. Esto lo tenía que haber hecho antes. No lo hice en su momento. Vale. Y ahora tenemos todo nuestro icono. Como todo se está aplicando lo mismo, pues todos tienen un. Todos tienen un background. El mismo, concretamente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir moviendo en la posición. Lo que vamos a hacer es que a cada uno le vamos a mover 24 hacia un lado. Le vamos a decir background position, le vamos a decir tiene que estar en top, pero el LED va a ser un calc de 24px por menos 1. Ahora lo vemos. Entonces, el primero no tendríamos que ponerlo, pero esto sería 0. Si lo queremos poner, yo lo pongo así porque luego me es más fácil ir cambiando el índice. Uy, ahí he copiado donde no. Entonces lo que voy haciendo es moviéndolo cada uno 24 más. Si queremos poner este número a capón, pues se pone. A mí me gusta ponerlo así porque luego veo más claro qué es lo que está pasando. Normalmente también es verdad que lo hago con SAS y entonces ya el número está calculado de primera. Cuando llega el CSS el número está calculadico y ahí no debería haber más problemas. Si quitamos esto, no se van a ver bien, pero le vamos a poner un fondo blanco para que se vean. He escrito lo que me ha dado la gana. Y ahí los tendríamos. El fondo blanco no se va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerlos como viene en el diseño. Uno al lado de otro, separado 24 píxeles. Vamos a ver si siempre se separan 24 píxeles, porque podría pasar que aquí se separase en 24 y aquí no. O aquí fuese menos. Pero no, parece que siempre 24, 24 hacia arriba, 16 hacia abajo. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacerle un flex y que vaya tirando. Podemos hacerlo con grid. Ahí no, nos va dando lo que viene siendo un poco igual. El único problema, o la única diferencia a la hora de elegirlo, es que si por ejemplo lo hacemos con flex y le decimos que cuando no quepa que se baje abajo, cuando alguien tenga un móvil un poquito más grande que este, un poquito más grande de 320, pues entonces irán cabiendo y se irán subiendo. Eso ya depende un poco de lo que queramos controlar o de cómo lo veamos mejor. Yo creo que sí, que lo ideal sería que si este móvil fuese un poquito más grande, pues los elementos subiesen. Y entonces tendría que ver también que esto tengo que subirlo. Así que al final lo tengo que controlar todo un poco a mano. Porque si todos se suben, sí que querría, o por lo menos querría comprobar si tengo que subir este elemento, la pastilla naranja un poco más, un poco menos. Vamos a ponerlo y lo vamos viendo. Yo lo voy a hacer con flex y si no nos gusta, pues luego lo cambiamos. A esto le vamos a poner un display flex. Nos lo va a poner todo uno al lado del otro. Le vamos a decir que estos elementos
cuando vayan dos seguidos. No, es que no queremos hacer eso. No quiero ponerle cuando vayan dos seguidos. Le podríamos decir que todos tengan un margin write de 24 pelis. Entonces ya están todos separados. Ahora, si esto lo viésemos en un móvil chiquitico. Claro, aquí es que no puedo ver. Es que en Firefox es la pereza. Venga. Vamos a poner otro ambiente. Flex no deja por defecto que los elementos se vayan abajo. Así que lo que vamos a decir es que le vamos a decir, oye, si no cabe, no sea melón. Y échalo abajo. Vale. Ahora tenemos que ver cómo solucionar la separación entre ellos, porque era de 16. Eso no es tan fácil porque si yo a cada elemento le pongo un margin top de 16 píxeles, por ejemplo, va a pasar esto, ¿no? Que estos 16 píxeles de aquí igual no los quiero. Entonces a lo mejor tendría que quitarlo. Pues le he puesto menos 16 píxeles. O sea, tendría que compensarlo para que quedase igual y luego poder controlar bien esos tamaños. ¿Por qué no utilizas el gap? Porque el gap para Flex no funciona bien en iOS y en Safari. Y cuando le pasemos esto a nuestro cliente y coja su iPhone y lo mire, va a decir, ¡ah! No funciona, no se ven bien los iconos, está muy juntos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces por eso no lo utilizo. Si utilizase grid, sí que lo haría. Porque ahí lo coge FT. ¿Y cómo lo sabes? Pues eso lo sabes probando. Lo has probado y cuando mira una cosa, pues te busca al compañero que tenga Mac o al compañero que tenga iPhone o alguien y le pide un pantallazo, le pide. Esa cosa hay que mirarla en varios navegadores. Ahora tampoco tenemos tantísimos, pero porque ya casi todo el campo es Chrome. Así que tampoco pasa nada. Esa es una opción. No me gustan los márgenes negativos. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Podríamos decirle que el margen fuese hacia abajo. Y que este fuese hacia abajo. Pero ahora mismo para que esto funcione y no te tengas que tragar un margen que no quieres sin saber todavía, esta opción va perfecta. No, pero en el diseño... No entran todos, ¿cierto? En el diseño no entran todos porque aquí el diseñador ha metido todo este contenido 32 píxeles hacia adentro. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero está, nuestro margen estaba aquí y le ha metido 32 píxeles. ¿Esto también tiene 32? Más o menos. ¿Para qué negarlo? Luego lo vemos. Entonces, lo que vamos a decirle es, vale, te voy a poner un padding de 32 píxeles. ¿Por qué no lo mueves todo? Porque no tengo muy claro que todo el diseño tenga esos 32 píxeles. Que lo tiene. Vale, pues entonces a lo mejor podríamos decirle al container que coge todo esto, a este, decirle que tuviese un padding de 32 píxeles. No le vamos a decir margen porque él ya tiene un margen. No se lo queremos tocar. Tenemos que acordarnos de quitárselo, porque esto aquí ya va otro rollo. Aquí ya va otro rollo y aquí va totalmente a sangre, a lo que tiene que ir. Entendemos que aquí pasará exactamente lo mismo. Entonces, por ahora se lo vamos a dejar, pero no apuntamos en algún sitio y eso es igual que quitarlo. A mí me resuelve mucho esas cosas o poner un comentario en el código o tener un listado de notas aparte donde voy diciendo las cosas que voy a hacer.
yo utilizo Notion, pero cuando no utilizo eso, utilizo cualquier aplicación que me mole en el momento de lista de tareas y las voy apuntando. Oye, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y luego las voy chequeando. Y así como que tú también te reafirmas un poco de, ¡buah, estoy haciendo un mogollón de cosas! Vale. Ahora mismo ya los tenemos pintados, ya sí que tiene una pinta muy, muy parecida. Y vamos a empezar a quitarle cosas. Vamos a decir, ese fondo blanco que le hemos puesto está guay para verlo, pero ya no lo creemos, ya sabemos que está ahí, que lo hemos puesto. Con el Cyan ese se ve súper mal. No se puede tener todo, ahora luego lo cambiaremos. Esto no solo está separado 32, sino que aparte está separado 48 hacia arriba. Pues vamos a decirle que nuestro footer va a tener un padding top. Si lo escribimos mal no va a funcionar, pero si lo escribimos bien, de 48 píxeles. Y ahí tenemos nuestra escritura bajada. ¿Qué separación hay hacia abajo? Pues aquí tenemos 96. Ahí no se ve, pero creedlo. Son 96 píxeles. Pues le vamos a decir. Aquí también podemos decidir si estamos haciendo tenemos que tener los márgenes hacia abajo o hacia arriba. Podemos ponerlos como nos dé la gana. No va a funcionar igual. O sea, podemos separar el logo hacia arriba o los elementos hacia abajo. Si queremos llevar una sensación de orden mejor, pues a lo mejor sí que diríamos, ay, pues todos los elementos le ponemos el margen hacia abajo. Pues es una opción. Aquí a lo mejor íbamos a ponerle el margen y de repente ya tenemos un margen hacia abajo puesto. Pues podríamos poner un 96 menos 16 para que no sea tan tocho. O si no queremos acordarnos, pues nos vamos al logo, que estará aquí, y se lo ponemos hacia arriba. Funcionar va a funcionar exactamente igual. ¿Que estaría guay que todos los elementos funcionasen de la misma manera? Totalmente. Siempre que se pueda es lo que habría que hacer. En este caso en concreto, pues nos da un poco igual. Si no queríamos sobreescribir el margen este, pues a este y a este le ponemos top. Todo se va a ver exactamente igual. Y aquí le decimos margin bottom. Esto sí nos empeñamos mucho en que queremos que los márgenes sean hacia abajo, ¿eh? Eran 96 píxeles. Y ya tenemos nuestro logo bajaico. Ahí se ve un poquito el truco. Ya lo arreglaremos. El truco se ve seguramente porque esta imagen se sale. Esta imagen hemos puesto una imagen muy tocha. Vamos a ver qué tamaño tiene que tener esto. Esto tiene 231 por 31. Pues nosotros a la imagen le vamos a decir que tenga una de las dos medidas. Yo creo que aquí la que más nos preocupa es el ancho. Pero había decimales, es verdad. 231,51, pero no se lo vamos a poner. Si nos ponemos muy tontos, pues le podemos poner el 51. Si no pasa nada. Esto lo va a hacer. Esto lo va a hacer y va a quedar muy parecido porque los píxeles como que no se pueden dividir de verdad, ¿no? O sea, sí un poco, pero no. Entonces, me refiero a un píxel es un píxel. O sea, no es como los milímetros. Pero bueno, podemos ponerlo si queremos y el navegador va a hacer todo lo que esté en su mano para pintar eso como sea. Y ahí tendríamos nuestro logo. Es un logo chiquitico y en teoría este logo, si las medidas las pusimos bien, pues debería tener pues unos 31 o algo así de alto. 33. Es un poquito más de lo que pensaba, pero porque no lo habíamos puesto el 51. Igual si le ponemos el 51, sí que sale 31 justo. Pues no.
Pues a lo mejor queremos decirle que tenga 31. Pues le ponemos hey. Eso puede pasar que como le hemos hecho la medida al triple, pues a lo mejor ahí ese 51, ese punto 51, pues lo hayamos estado validando de otra manera. Podemos hacerlo así. Yo le voy a poner el 231 y me va a dar igual el que luego no sean 31 exactamente. Luego nadie va a medir eso. Cuando la gente pide que sea pixel perfect, lo que quiere es que cuando lo vea sea exactamente igual que lo otro. Va a ver su logo, va a ver los espacios, 3 píxeles más, 3 píxeles menos, no lo va a notar nadie en su vida. Y quien diga que sí, pues está haciendo chulo y no lo... Hay veces que sí se notan. Hay veces que dice, ¡ay, eso está un poco diferente! Y luego alguien dice, ¡son 3 píxeles! Y tú dices, ¿ves cómo lo sabía? Pero tú no sabías que eran 3 píxeles. Tú lo habías visto algo un poco descuadrado. Pero mientras no se vea descuadrado, no puede hacer el salto ese a está mal. Alguien te va a decir, está mal, pero no va a saber por qué. O no va a saber exactamente dónde. A no ser que sea algo como muy... Entre 96 píxeles... 3 más 3 menos no se notan. Entre 4 píxeles, 3 más 3 menos sí que se notan. Es un poco esa norma. Cuando tiene elementos que a lo mejor te van a romper el ritmo visual, como va a ser esta pieza que va a ir cortando, controlar las medidas cuesta un poco. Este es nuestro pixel perfect. Va a quedar suficientemente bien, simplemente no se va a ver deformada. Si se viese la imagen deformada o algo así, pues alguien sí que podría ver algo, pero aquí ahora mismo no tiene mayor rollo. Entonces habíamos dicho que eran 96, como 96 soles. Pues vamos a seguir con los elementos de abajo. Ya luego la pieza esta lo ponemos al final, que es más rollo de ajustar. Vale, pues estos son 17. Aquí a lo mejor, si hemos visto que todas las medidas son 16, 18, o sea, 16, 24, 8, pues a lo mejor ese 17 puede sonar un poco raro. Ese píxel no lo va a notar nadie. Yo voy a poner 16. Entonces le vamos a poner a este, vamos a decir margin bottom 16px. No se nota porque porque esta criatura ya tiene esos 16 píxeles de margen. Aquí hay un margencillo un poco más grande y eso debe ser porque esta imagen no está con un display block. Ahí está. Voy a intentar... ¿Esto está al 100%? No. Aquí tiene el logo, tiene 16 píxeles hacia abajo. Eso. Y como el UL por defecto tiene otro 16, pues simplemente tiene 16 de separación y ya está. Podríamos no habérselo puesto, pero si estamos poniendo todo hacia abajo, vamos a intentar ponerlo todo hacia abajo. Pues vamos a coger estos elementos. Estos elementos tienen la fuente que sea. Aquí por la fuente no me voy a preocupar mucho. Por la familia. Eso tiene 14 píxeles de tamaño de fuente, 16 de alto de línea, no tiene ningún otro ajuste así raro y tiene un color blanco, totalmente blanco. Pues nos vamos a venir aquí, vamos a coger todos nuestros enlaces, que son estos tres, porque son todos iguales. Ahí van 5, y aquí va 1, 2, 3, 4, 5, y aquí los ponemos. Vale, aquí tenemos nuestro rollo. Pues le vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Margin 0, padding 0, y list style. Y ya tenemos nuestra lista tal cual. Aquí no tenemos que hacer mucho más. Decirle que esto tiene color blanco, que el font size es 14, que el line height
16 píxeles y en el diseño no están subrayados. A ver, no se ve igual porque no he puesto la fuente, pero esta que es la... Pues la verdad es que tampoco me gustaría ponerla mucho. Vamos a ponerla aunque sea regulero, por lo menos para verla. Esta creo que estaba en Google Fonts. Aquí está. Vale, para nuestro rollo, con que sea normal, la tenemos. Entonces, a ver, podemos descargarla. Es que no quería descargarla, quería usar el. Quería usar el enlace. No sé si el enlace lo siguen dando en. Vamos a bajarlo, si será por bajar, hombre. Vamos a bajarlo y le añadimos al. ¿Sabes? Tampoco, al CSS tampoco es una locura. Vamos a crear una carpeta de font y aquí vamos a meter la de las que no hemos bajado, la única que queremos. Voy a abrir esto. Me lo voy a traer aquí. Lo voy a abrir y me voy a quedar con... ¡Ah! No, esto no es lo que quiero. Ya sé. Me parece que sí que hay... ¿Esto no se puede borrar? Sí. A mí me suena que hay... Esto tiene una aplicación que te crea ya el font face y todo. Eso lo... Entonces nos vamos aquí a... Esta es la que queremos. Y le vamos a decir que queremos solo la regular. Entonces esta criatura nos da el código CSS. Y nos deja descargarlo todo. Supongo que alguien se hartó de tener que hacer esto cada vez y dijo, me voy a hacer una aplicación que me lo haga y que ayude a los demás a solucionar semejante rollaking. Entonces, este archivo que no ha bajado, si mal no me equivoco, debería tener lo que necesitamos para usarlo. Entonces cogemos nuestra fuente, la copiamos de aquí o la movemos de aquí, nos venimos aquí y decimos la vamos a copiar en fuente. Y aquí tenemos nuestra fuente. Además le hemos dicho que la carpeta sea en font, que es justo la que hemos usado nosotros. Se tiene que salir de CSS, meterse en font, perfecto. Pues copiamos esto. Nos vamos a nuestro CSS y lo vamos a poner aquí al principio. Tal cual. Y así se llama nuestra fuente. Entonces le podríamos decir que todo el body va a tener font family y le vamos a poner una alternativa. La del sistema. Y ahora si hubiese algo de justicia en el mundo, pues tendríamos nuestra fuente ya hecha. Tampoco ha sido una locura. Tampoco ha sido una locura, lo hemos puesto en un momento. Y tenemos nuestra fuente ahí, Fetenac. Vale, pues aquí tenemos nuestra política de rollo. ¿Qué nos queda? Nos queda este, que más o menos lo mismo. Son 14-16. Pues nada, nos venimos aquí,
como al elemento address le vamos a querer tocar el estilo, le vamos a poner una clase. Footer address. ¿Vale? Y nos vamos a quedar con estas dos criaturas. Y las vamos a poner aquí debajo. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Venga. A ver. Ahí estamos. Vale. Pues, ¿qué separación hay entre una y otra? Pues de este a este tenemos 32. Pues le vamos a poner aquí un margin 0, 0, 32px. Y ya nos debería bajar esos 32. Esto tiene el tipo de fuente este exacto. Se lo ponemos aquí. Le vamos a decir que tiene color blanco. Y lo que sí que estamos viendo es que el componente address no o tiene uno de estilos propios o no hereda. Ya sea porque el navegador se los pone o porque ese elemento no hereda. Normalmente las tablas y los formularios no heredan. Entonces yo pienso que aquí simplemente el navegador le pone unos estilos por defecto. Decimos que herede los colores y que herede la fuente. Lo está cogiendo relativamente poco, ¿no? Vale. Ah, porque no. Sí, que está dentro. Vale. O sea, la fuente la ha cogido. La fuente la ha cogido. Lo que no está cogiendo es el color. No entiendo bien por qué. Bueno, se lo ponemos. Y le vamos a decir que el font style sea normal. Y ahora lo que le vamos a decir es que tenga un display inline. Si no se junta, quiere decir que alguien tiene. Vale, lo que está pasando es que no puedes tener un address dentro de un párrafo. Muchas veces no puedes tener elementos de línea dentro de elementos de línea, por ejemplo, una dentro de una, o hay veces que no puedes tener elementos de bloque dentro de elementos de línea. Este elemento de bloque no puede estar dentro del párrafo y por eso lo pinta así. Parece ser, vamos a verlo. Aquí lo tengo metido dentro y aquí, sin embargo, si lo vemos, el párrafo se abre y se cierra, dejando sus márgenes, y aquí tiene un párrafo abierto y cerrado. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con un elemento que lo agrupe. Uno que no sea semántico, le vamos a llamar div.footerCopy o footerContent. Y vamos a cerrarlo aquí. Y dentro va a tener un párrafo. Por eso el heredar no funcionaba. Porque no estaba realmente dentro. Ahora sí está dentro de algo. Se sigue viendo igual. Pero ahora nos vamos a venir aquí y vamos a decirle, vale, ahora tenemos footer content. Y a footer content le vamos a decir que tenga estas tres cositas. Y a este le vamos a decir que herede la fuente y que herede el color. Y le vamos a decir que el color. Y ahora sí que lo va a heredar. Está todavía muy pegadico abajo, pero eso lo arreglamos ahora después. El display inline de poco sirve si tiene un elemento de bloque al lado.
Le vamos a quitar los márgenes y le vamos a decir display line. Y ahora también le tendremos que decir display line a este. Y entonces ya lo pone uno seguido del otro. Aquí no queremos que vaya uno seguido del otro. Vale, pues nos le quitamos el display line y ya tenemos un display block. A este le podemos quitar, tampoco le tenemos que quitar nada. Ahí lo tenemos. Aquí van seguido, en móvil, está un poco la estructura. Vamos a resolver toda la estructura de cómo tienen que estar en los diferentes anchos de pantalla, y cuando terminemos eso, lo arreglamos. Arreglamos estas dos criaturas. Esto en móvil, que en móvil está aquí, esto en móvil tiene 40 hacia abajo. Pues eso se lo vamos a poner al container, o al footer, que es donde lo estábamos poniendo. El footer está aquí, pues le vamos a decir padding top 48, pues le vamos a decir que tenemos que 48 por arriba, 0 por los lados y 40 por abajo. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos pintado. Estos son los espacios que tiene que tener. Si esto se ve en un dispositivo pequeñito, pues quedará más o menos igual. Aquí resulta que Granada, España, lo han bajado abajo. Muchas veces va a pasar que llega el diseñador, ve que el texto como está no cuadra y le da un enter. Pues depende. Si aquí en los demás cortes no va a estar seguido, va a estar abajo, pues a lo mejor le meteríamos un BR. El BR se lo vamos a meter cuando el contenido queramos que esté en una línea, dentro de un párrafo, por ejemplo, queramos un punto y aparte, pero sí que queramos que esté en la línea siguiente. Porque hay algo de contenido. Aquí visualmente queremos que unas veces haga una cosa y otras veces haga otra. Entonces no deberíamos meter un BR. Lo que vamos a hacer es coger la dirección, o sea, la última línea, y le vamos a poner una clase, y a esta clase le vamos a poner un display block. Y luego después un display inline y no se entera nadie. Semánticamente tendríamos todo el rato lo mismo, pero visualmente vamos a tener una vez una cosa y otra vez otra. Se va a llamar footer. Pues lo voy a llamar. Y aquí le diremos, vale, esta criatura tiene un display block. Y ya lo tenemos abajo. ¿Hemos empezado de arriba abajo o vamos a empezar ahora de abajo arriba? A partir de tablet, esto ya no tiene el enter y además tienen unas separaciones. Tienen estos guioncitos. Si estos guioncitos lo hubiésemos metido en el código, pues aquí tendríamos que habernos peleado con ellos. Entonces entendemos que estos guiones son algo gráfico, que está muy bien, pero que no lo vamos a poner a fuego. Es una cosa decorativa, entonces al CSS. ¿Qué hacemos? Que estos dos elementos, cuando esté a partir de tablet, no solo van a ser de línea, sino que van a tener ese guioncito delante. También tendremos que decirle, que no se lo dijimos antes, que el párrafo tiene que ser un elemento de línea también. Vamos a hacer un poquillo más grande y lo vamos viendo. No sé, si no se lee muy bien tampoco me importa mucho, pero lo voy a hacer un poco más grande. Ahí. ¿Vale?
Tampoco me importa mucho porque al final me interesa más la parte de código. Entonces, me tenía que haber hecho más café. Pero vale. Vamos a hacer esto. De primeras todos queremos que tengan un display inline. Display inline y este que vuelva a su antiguo display inline. Otro día vemos cómo funcionan los displays. Ahora simplemente vamos a ir resolviéndolo. Todos tienen lo mismo estilo. Lo ideal sería ponerlos separados por comas para agruparlos. Lo que pasa es que estos dos sí que les vamos a poner otra cosa diferente. Entonces, simplemente vamos a agrupar estos dos. Para agrupar selectores lo hacemos así. Y decimos, a este y a este le vamos a escribir esto. Como no, es que, claro, se me olvida que no estamos con SAS. Y que no puedo anidar. Entonces, estos tres tienen el display line. Ahora, estos dos le vamos a colocar un elemento delante. El before y el after son como unos elementos que tienen casi como unos elementos ficticios que tienen casi todos las etiquetas de HTML menos los formularios. Y las tablas no me acuerdo nunca cómo funcionan, pero bueno. Entonces, le vamos a decir que delante van a tener un guión. Y ahí está el guión. Ahí. Este guión está separado un poquito. Está separado como si fuera un carácter más. Nadie va a mirar esa separación nunca, a no ser que sea una locura. Entonces, le vamos a poner un margin right de 0.25m. ¿Por qué está utilizando M? Pues porque no se lo quiero poner. Realmente no tendría que estar utilizando píxeles. Lo estoy haciendo porque es simplemente por ver cómo se resolvería. Normalmente utilizo M cuando estoy poniendo una distancia, una medida que no sé cuál es. Que no la he medido y lo pongo un poco para saberlo yo. Lo veo y digo, vale, aquí esta medida te la he inventado. He puesto 0.25 porque normalmente funciona. Si hubiese puesto 0.23, pues hubiese funcionado igual. Y 0.2, pues supongo que también. He puesto 0.25 porque me parece guay. Y aquí tendríamos ya esta parte resuelta hasta escritorio. Que en escritorio pues simplemente se queda, bueno, más o menos, porque luego habría que ver cómo organizar esto. Pero vamos a ir poco a poco. He perdido como control del ratón. Vale. La separación que tiene hacia arriba es de 32, que es exactamente la misma que tenemos aquí. Así que esa nos parece guay. Esto ahora está en línea y tiene los separadores estos. Los separadores estos horizontales, verticales, los vamos a hacer exactamente igual que aquí. Nos vamos a copiar la parte de... Al copiar cosas así hay que tener muchísimo cuidado porque igual te llevas cosas que no quieres. Entonces, yo sí que quiero los selectores, pero lo de dentro realmente no lo quiero. Entonces lo voy a borrar. Y ahora veo si quiero todos los selectores o no los quiero. El enlace no lo quiero. Y este... Que me suena que tampoco. Si quisiésemos... ¿Cómo ponemos esto en línea? Pues con un display line. ¿No nos gusta que sea con un display line? Pues podemos hacerlo con flex. Me parece un poco locura meterle un flex a eso. Cuando un simple display line, pues ya te lo hace.
a poner al tamaño correcto, lo voy a poner a 768, solo para verlo en general. Y ahora lo que vamos a decir es que cada elemento va a tener... Aquí queremos que cada elemento tenga un before. Realmente no. Porque si yo aquí le pongo el elemento vertical, lo van a tener todo, incluso el primero. Entonces a lo mejor no es la mejor idea que he tenido en la vida. Podríamos decirle que no sea el primero. Se lo podemos decir de varias maneras. Yo creo que puedo ponerle un not y ponerle un... Vale, igual no se lo puedo poner. A lo mejor si lo escribo bien. Por ejemplo, podemos hacer un selector de este tipo. Vale, yo... A mí me parece que tiene más sentido un selector de este tipo. ¿Por qué? Porque aquí lo que le estoy diciendo es, cuando haya dos seguidos, el segundo tiene que tener el before. Que es un poco lo que quiero. Aquí a lo mejor me parece más complicado de leer, ¿no? Quiero que todos tengan un before excepto el primero. Pero yo creo que tiene más, que para mí tiene más sentido el otro. Hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una. Pero sale en negro. Sí. Sale en negro. Eso lo podríamos haber solucionado. Aquí lo que hemos hecho es que le hemos puesto el color y el alto de línea a cada enlace. Podríamos tranquilamente habérselo puesto aquí. Y aquí simplemente haberle dicho que eres del color. Y ya lo tenemos todo. Siguiendo esa misma historia, esto podríamos haberlo quitado de aquí y habérselo puesto al footer. Todos los textos del footer son de este palo. Y ahora ya no necesitamos ponérselo al content. Porque ya se le da. La gracia de la cascada es un poco esto. ¿Aquí necesitamos separarlo más? Pues yo creo que no. Si se hace más pequeño, no pasa nada. Si alguien lo ampliase mucho, pues bajaría abajo. No tiene mucho más. ¿Separación con este? 25. Solo vamos a pensar que son 24. Entonces, al footer logo le pusimos que eran 16, pues ahora le vamos a poner que son el doble, 24. Ahí lo tenemos. ¿Qué separación tiene ahora esta criatura con esta? Pues 128. Eso se lo habíamos puesto al este social. Pues nos vamos a los logos sociales que están aquí y le vamos a decir, este va a tener un margin button de 128. Los logos se mantienen igual, los logos ya no hay que cambiarlo. Esto, si nadie hace ningún cambio, que sí que lo... Me cago en... Bueno, si nadie hace ningún cambio, esto se mantiene, pero sí que hay un cambio. Porque aquí el diseñador ha dicho, ¡buah! Estas dos criaturas las vamos a poner a dos columnas. Que está muy guay. Pues venga, pues vamos a ver qué hacemos para poner las dos columnas. Eso tiene que ser a partir de escritorio. Entonces, aquí en el footer tenemos los logos sociales. Tenemos el loguito este pequeño. Y luego tenemos estos dos elementos, que son las dos criaturas que vamos a querer poner, una a la izquierda y una a la derecha. Igual, hay muchas maneras de hacerlo.
aquí podríamos utilizar posicionamiento. Podríamos hacerlo con Flake de alguna manera y decirle, estos dos van a ocupar el 50% y tener una separación, y a todo esto vamos a decirles que ocupen el 100%. A lo mejor no hay que decirle nada, pero sí que quiero decir, habría que ponerle un flex a este, decirle que los dos primeros tienen que ocupar el 100%. Me gustaría tocar los menos elementos posibles. Entonces lo que voy a hacer es los voy a agrupar. Le voy a llamar footer. No sé cómo llamarlo. Pues lo voy a llamar footer group. Si hubiese justicia en el mundo, le pondríamos un nombre mejor. Lo que no es razonable es estar 3 horas buscando un nombre. Entonces, lo vamos a llamar footer group. Si nos sigue rayando, en algún momento pues se lo cambiamos y ya está. Y este elemento es el que va a agrupar estos dos. Y lo vamos a utilizar para hacer esas dos columnas, por ejemplo, con grid. ¿Por qué con grid y no con flex? Qué mala. En este caso, porque me apetece. Si supiésemos a qué navegadores tenemos que tener controlado, podríamos decidir una cosa u otra. Si estamos trabajando en equipo y nadie controla mucho grid, pues a lo mejor no es tan buena idea usarlo, porque el resto del equipo, cuando tenga que tocar algo que has tocado tú, pues se va a acordar de tu familia. Nadie te va a matar. Pero ¿por qué tiene que sufrir alguien gratis teniendo opciones? Esto hay muchas maneras de resolverlo. Dependiendo de la situación, elegimos una u otra. Aquí para el streaming, pues nos da igual. Grid es fácil. Le vamos a poner un display, le vamos a poner un background para verlo. Vamos a poner uno negro. Esto pasa solo a partir de escritorio. No me acuerdo exactamente cuánto era mi... No me acuerdo, pero lo pone aquí, ¿sabes? Entonces a estas criaturas, a partir de escritorio, le vamos a hacer algunos apaños. Vamos a ponerlo en dos columnas. Lo primero que vamos a hacer es quitarle los márgenes, porque esto está alineado arriba. Entonces vamos a ver si alguno de estos tiene un margen. ¿Quién lo tiene? Pues seguramente los dos. Seguramente el content tenga un margen superior o el link tenga un margen inferior. Este tiene un margen inferior porque hemos estado poniendo los márgenes hacia abajo. ¿Vale? Pues entonces a footer links le tenemos que quitar el margen. ¿No daría igual? Seguramente sí. Pero aquí ese margen ya no sirve. Como le estamos quitando solo el inferior, no pasa nada si lo ponemos así. Y ahora ya lo tenemos juntico. Y ahora vamos con el grid. Decimos, mira, display grid, y vas a tener un grid template column de dos, queremos dos columnas iguales, con todo el espacio disponible. Y ahí lo tenemos. ¿Qué separación queremos de una a otra? Pues aquí va a pasar muchas veces que vamos a llegar y nos va a pasar algo como esto. Y es que el diseñador de turno no ha puesto las cajas hasta el final y entonces no sabemos exactamente esta separación. Si el programa no lo permite, podemos acercarnos a la rejilla si la tiene y verlo. Si no, pues tendremos que buscar otras opciones, o simplemente ir al diseñador y decirle, oye, ¿me puede decir esta medida cuánto es? Aquí la medida es 32,5. Nosotros sabemos que ahí ha debido haber un error. Y si hacemos un poco de zoom, vemos que aquí a alguien se le ha ido un poquito el píxel. Se le ha ido y esto está cortando aquí en lugar de cortar aquí. Pues eso lo vamos a poner 32, nadie lo va a saber nunca y se acabó. Entonces decimos column 32 píxeles. Así no queda exactamente igual. Porque aquí... no queda exactamente igual porque es que resulta que están en el orden incorrecto.
resulta que la primera tiene que ir al final y la segunda al principio. Pues a una de ellas le vamos a cambiar el orden. Esto son los enlaces. Le vamos a poner un order 1 y entonces se cambian. Creo que todo por defecto tiene order 0. Eso no me acuerdo muy bien, lo tengo que mirar. Creo que por defecto, cuando vayamos a ver grid ya lo vemos. Creo que por defecto todo tiene order 0. Y si tú se lo cambias, tú se lo puedes cambiar. Podríamos haberle dado 1 a este o al otro haberle dado menos 1 para ponerlo delante. No me gustan los números negativos, como a nadie. A nadie le gustan los números negativos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que aquí la criatura también ha hecho un poquitico de trampa. Aquí hay como 67 píxeles de distancia y aquí hay 71. Es que quizás sugerencia sí que cabe. Al menos en la fuente web, que no tiene por qué siempre verse exactamente igual que la fuente en diseño, porque el navegador hace lo que puede, pues podría verse ligeramente diferente. No pasa nada. Si podemos hablar con el diseñador, se lo contamos. A ver qué nos dice, porque posiblemente esto sea un error y este elemento tuviese que llegar aquí. Y eso ya sí que tiene otro aspecto. Si es un error, pues lo dejamos. No, es súper importante que eso quede así. Pues medimos cuánto, 71, y le ponemos a Footerlinks un padding right de 71. Paz y después gloria. Lo ideal es preguntarlo. ¿Por qué pienso que es un error? Pues porque se me hace muy raro que la caja no llegue. Mientras esta caja, lo que veo es que ha puesto todo el contenido y llega hasta donde debería llegar, aquí se me hace un poco raro que se haya quedado aquí. Yo creo que no lo ha ajustado automáticamente. Podría ser un error, prefiero preguntarlo. Si nos dicen que hay un error, nosotros no tenemos que cambiar nada, solo tendría que cambiar él, y nosotros pues le quitamos nuestro padding y ya lo tenemos clavado. Le quitamos el fondo negro, que no, y ya tendríamos nuestro royal. ¿Qué estaría guay ahora? Pues ajustar la capa gris primero, que es la más fácil, y luego ajustar la curva de la otra. Entonces ahora nos vamos a ir a... Vamos a coger un... No hay un SE, un 670. Vamos a poner el 320. Que todavía hay un mogollón de móviles modestos con 320 y cuando en diseño se nos viene arriba la tecnología, vemos nuestro móvil y ¡ay, lo vamos a poner a 360! Ponlo a 320 y ya lo apañas. No... 40 píxeles tampoco. Entonces vamos a empezar con esta primera. Esta está a 24 de arriba y a 24 de abajo. A mí me suena que eso lo pusimos correctamente la otra vez, porque era como muy fácil. Entonces, me voy aquí al footer, cojo el before, creo que era el after, exactamente. Y este after está a 24 y a 24, que lo pone aquí y aquí. Entonces, ese lo tenemos solucionado. En tablet sigue estando a 24 y 24. Maravilloso. El único problema que tenemos es a partir de escritorio, que ya no está a 24 de arriba, sino que está a 24 salido. Pues nos vamos a 1200. Vemos dónde llega la criatura, el container. Y decimos, vale, tú tienes que estar, el after este, tú tienes que estar no a cero como estás aquí, sino tienes que estar a menos 24.
nuestro footer. Así encontrar las cosas es un rollo, es verdad. Hay... Yo utilizo una extensión. Que es la del ancla, que me permite tener como acceso directo a lo que voy usando mal. Entonces, nosotros tenemos el after, que es el que vamos a tocar. Me suena que en la media query ya lo teníamos. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es centrarlo, ponerlo a partir del 50% y moverlo al 50% para que siempre esté al borde de nuestro container. Si esto lo abriésemos más grande, lo pasaría así. Ahora, lo que pasa es que necesitamos que se mueva 24 para el otro lado. Pues le vamos a poner un margin led. Ya lo tenemos. ¿Está mucho más separado que en el diseño? Sí. Porque aquí teníamos aquí teníamos 32 de separación de todos los elementos, aquí tenemos 24 y aquí tenemos 0, y eso no lo hemos contemplado. Entonces, pues igual, nos vamos al footer y decimos, a ver, el footer container le hemos puesto un padding left de 23, de 32. Aquí esos 32 son 24. Y en escritorio son 0. Entonces ahora ya tiene pues bastante mejor pinta. Aún así me da la sensación de que está como muy separado. Vale, puede ser que alguno de los cálculos pues lo hayamos hecho mal. Este es nuestro container y si aquí le quitamos estos 24, esto debería estar a fuego. No lo está porque lo que hemos hecho ha sido coger esta distancia y dividirla entre dos. Y no es esa, es esta distancia menos 16 de un lado y 16 de otro. Es el ancho que hubiese aquí. Es este ancho dividido entre 2. En 1120. No vamos a poner 1119. Pues 1120 dividido entre 2 son 560. Esto es lo que hay que poner aquí. Y ahora volvemos a decirle menos 24px y ahora ya sí queda fetén. Vamos a comprobar que las separaciones son las mismas. Aquí tenemos 120, eran 128. Aquí tenemos 80. Pues esa también se nos ha pasado un poquito ponerla. Copiamos ahí. Nos lo traemos aquí. Y hemos dicho que era 80, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Con esto tendríamos los elementos distribuidos. Lo único que nos falta es la banda naranja. Yo creo que el cian ese ya lo podemos quitar. Voy a poner un border top para verlo. Para ver el límite que tiene, no por nada. Vamos a ver qué aspecto tiene esto en móvil otra vez. Ahora ya no se ve el truqui que se veía antes porque la imagen se salía, ya no se ve. Porque no hay scroll. Entonces vamos a ver qué ha hecho aquí la criatura. Si
¿Cómo sé qué ángulo tiene esto? Pues depende. Si el diseñador hubiese cogido un recuadro y lo hubiese girado, sabríamos qué ángulo tiene. No ha sido exactamente eso lo que ha pasado. Así que no tenemos una manera así, como muy rápida, de saberlo. Tendríamos que preguntarle y decirle, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Cuéntame qué ancho tiene. Esto lo miraría él. Si no lo mira él y podemos mirarlo nosotros, pues entonces pues va un poco a la cuenta de la vieja, ¿no? Porque a veces va a pasar y a veces no. Pues lo vamos a ir rotando y vamos a ir viendo tiene pinta de que va a ser una cosa así, ¿no? Como quizá 12. Quizá no son 12 exactamente. Aquí pasa lo de siempre. Pixel perfect. Bueno, pues si ponemos 12 o ponemos 12.5, no va a notar nadie en la vida. Si en realidad el ángulo son 12.16, pues nada, aquí podría ser, aquí 13 a lo mejor tiene mejor pinta. Pues el ángulo que lo habíamos rotado, le vamos a decir que en vez de que sea 3, que sea 13. Eso no funciona exactamente como queríamos, porque, a ver, deja un momento que mire, porque no entiendo por qué le estoy haciendo un translate del 50%. Porque yo lo que quiero es un translate X del 50%. Como no me acuerdo, lo voy a mirar. Esto lo quiero seguro. Ya lo que quiero es que se gire. Vale. Voy a ver. Podría pasar que el origen no esté bien puesto. Podría pasar. No tengo muy claro exactamente qué está pasando, pero a lo mejor estos 130 de anchos, cuando lo gira, no son suficientes. Por ejemplo, acordaos que esto es un poco callejero. ¿Hay otra manera de solucionarlo? Sí. Hay otra manera de solucionarlo. Quizá esta no es la mejor. También podríamos haber hecho lo que ha hecho un poco el diseñador, ¿no? Esto lo voy a dejar por ahí. Hacer una deformación y que la deformación sea igual. Yo creo que esto es más rápido y que realmente luego nadie lo va a notar. No está generando ningún scroll, no está siendo un problema. En el momento en el que se vea el truco, ya veremos qué pasa. Pero eso lo vamos a tener que ir ajustando. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es A768. Entonces vamos a ver A768 cómo está. Porque es posible que esto no... esto mismo que hemos hecho pues no esté fallando un poquito. O sea, a lo mejor pues tenemos que ir arreglándolo. Esto tiene muy buena pinta hasta aquí, pero luego después ya enseguida no. Justo cuando hace el cambio. Entonces, cuando hace el cambio, le vamos a poner ya este. Esto parece que siguen siendo los 13 grados. Lo que pasa es que ahora, esto que estaba más abajo, ahora está arriba del todo. Concretamente un poquito más arriba del todo. Entonces vamos a irnos al top del after. Nos vamos a ir aquí a... Esto es corte y confección. Sin más. Esto es punto footer... Y ahora le vamos a decir que sea 0. ¿No es el after del footer? Vale, es que es el before.
Vale, pues algo estoy haciendo tremendísimamente mal. Vale, ya sé lo que estamos haciendo tremendísimamente mal. Esto es lo que estamos haciendo tremendísimamente mal. No estaba en el ancho adecuado. Cero ahí no nos va a funcionar exactamente como queremos. Pero eso lo vamos a arreglar. Vamos a en principio a ajustarlo un poquito a cuando dé el salto, que es en 402. Y nos vamos a hacer una 402. Y vamos a ver cómo arreglamos esto. Aquí hay muchos cambios que no. Aquí hay muchos casos que no están cubiertos. Es que ¿qué pasa cuando de repente esto se sube? Y seguramente el diseñador no tenga una respuesta para eso loquísima. Si podemos hablar con él, pues encontraremos una solución. Si no podemos hablar con él, pues lo que tenemos que hacer es buscarle una solución de alguna manera. Puede que no sean soluciones ideales, pero que se vea así es contrario a ideal. Solo que nadie ha pensado qué pasa cuando alguien tiene un móvil de 414. Simplemente tenemos cómo se ve en un sitio, cómo se ve en otro. Y el paso a este es misterio misterioso. ¿Qué podemos hacer si no podemos hablar con el diseñador y pactar una solución? Pues posiblemente algo que podríamos hacer es cambiarla. A lo mejor esto no ha sido toda la buenísima idea del mundo. A lo mejor esto no ha sido lo mejor, pero podemos a lo mejor cambiarlo un poquito. Vamos a decirle, vale, ¿y si lo ponemos a la mitad? ¿Y si la mitad es muy poco? Y ahora cogemos y le cambiamos el top. Como ellos están utilizando como múltiplo de 8, pues vamos a decirle, pues es que tiene 24, ¿no? Pues vamos a poner 16. 16 es muy poco. Pues vamos a ponerle 20. ¿No tenía un top de 24 el before? No, un top de 135. Vale. Por eso no tenía como mucho sentido. Pues aquí vamos a bajarlo un poquito. Vamos a decirle, vamos a probar 100. 100 es demasiado poco. Vamos a intentar que, para que no se note tantísimo, que esta distancia sea más o menos la misma. Entonces podríamos decir, mira, pues aquí esto cuánto tiene. No lo sé. Pero digamos que tiene 20. Pues a esto le vamos a decir. Ahí tenemos nuestro 20. ¿Se nota mucho el salto? Se nota mogollón el salto. Pero el salto lo da con el contenido. No sé si eso es tantísimo problema. Sí que es problema que ese ancho debería ir cambiando. Vale, pues nosotros lo que vamos a hacer es salvo esto que de repente tienes que maquetar esto y no puedes hablar con el diseñador. Entonces tú tienes que decir, vale, pues se me ocurre ir haciendo corte. ¿Es una locura ir haciendo corte? Pues un poquito. Un poquito. No es una solución ideal para nada. Podríamos calcular el porcentaje de alto y ir ajustándolo. Podríamos. Porcentaje de cálculo, el porcentaje de alto no me cuadra tantísimo hacerlo, pero yo creo que igual sí que podría funcionar. Podríamos decirle, mira, no tengo muy claro cuánto es esto, pero vamos a ponerle un 50% a ver qué hace. Vamos a poner un 10% a ver qué hace. Vamos a poner un 20. Ese 20 que sea 30.
26. Tampoco ha sido mucho. Seguimos teniendo el mismo problema porque el problema aquí principal es que se ha diseñado una cosa que no se ve, no se sabe cómo se va a comportar en diferentes anchos. Entonces, pues yo puedo coger y digo, mira, cuando la distancia me parece que sea mucha, pues cojo y le hago una media query nueva y se lo ajusto. Aquí habíamos dicho que le voy a dejar el 120. Le voy a dejar 120 píxeles porque tampoco el porcentaje no está solucionando muchísimo. Y aquí le vamos a decir que en vez de 120 sean 100. 110. Y esto no lo tengo que tocar. Y lo que voy haciendo es ajustándolo un poquito. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Pero y qué? Prefiero, no va a ser lo peor que vamos a hacer, no va a ser lo mejor que vamos a hacer. Si esto lo pudiésemos hablar con el diseñador, enseñarle el problema, podríamos encontrar una solución mucho mejor de, vale, pues esto lo vamos a poner en tal sitio y lo vamos a girar y siempre va a quedar igual. Fetén. A lo mejor esta pieza tendríamos que haberla hecho de otra manera. Muy probablemente. Pero muchas veces no vamos a encontrar soluciones muy fetén a ciertos problemas. Sobre todo cuando no se han pensado en su momento. Llegamos a 768 y aquí en 768 tenemos otro rollo. Y es que esto sube un poquito. Sube justo hasta cero. Pues en 768 no vamos a decir de 2.0 nada. Esto tiene que subir un poquito más. Y quizá vamos a volver a esos 13 que había antes. Porque si no, no hay manera. Y vamos a subir esto aquí. Una mejita para verlo. Vale, ahora tenemos que acordarnos de que el origen está aquí. A lo mejor lo que querríamos es cambiar un poco la pieza para que en lugar de que esté centrado, se gire desde el piquito. Lo malo de este piquito es que no sabemos dónde va a estar. En 768 está aquí, pero cuando sea un poco más grande va a volver a subir. Esta pieza es una mala idea todo el rato. Una mala idea no porque no quede bonito, sino porque no se ha pensado muy bien cómo se va a trabajar. Entonces aquí a lo mejor pues vamos a tener que hacerlo un poquito a ojo. Cuanto mejor a ojo lo hagamos, pues menos lo va a notar nadie. He puesto 90, pero por poner un número. Aquí pues vendríamos y diríamos, mira, aquí tenemos 32, más o menos. En móvil se va a ver a 320, se va a ver a 375, se va a ver a 414, pero casi nadie lo va a ver a 453, por lo menos en los próximos años. Entonces, ya lo tenemos resuelto para que más o menos se vea bien. En un tablet vertical, mucha gente lo va a ver. Los breakpoints importantes, los tres que nos ha marcado, tienen que quedar clavados. Y los otros tenemos que solucionarlo más o menos. Sería guay que encontrásemos una solución buena. Pero puede pasar que no. Puede pasar que no la tengamos. No pasa nada. Pues la vamos a ajustar un poquito. Aquí hemos dicho que tenía 32. ¿Cuánto tiene aquí? Aquí tiene concretamente 24. Porque sabemos que esta pieza tiene 24 para arriba. Pues entonces vamos a bajarlo un poquito. Es que no eran 32, pero 32 menos 24 son 8. Pues 72. Al revés. Es 92 más 8. Ahí lo tenemos.
si luego alguien se da cuenta de ese píxel cuando esté todo pintado, pues se admite que lo hemos puesto a ojo y ya está. No, es que quiero, es que yo no quiero que nadie se dé cuenta de ese píxel. Y todo. 98. Ya no se da cuenta nada. No, es que... 99. 99. Y cuando le quitemos el borde, nadie va a saber ese punto donde está exactamente. No hemos mirado si la imagen tiene el mismo tamaño siempre. Por eso es como súper importante hacerse lista. Porque tú dices, vale, qué difícil es marcar esto, ¿no? Vale, porque lo tengo puesto por encima. Aquí está el logo. El logo son 213 y si nos vamos a este logo, siguen siendo 213. ¿Nosotros le hemos puesto 213 o 231? 231. Por eso no coincidía. Si ahora marcamos el logo, ahora sí que tiene 31. Cuando los números están bien puestos, pero las distancias no salen, es que los números no están bien puestos. No hay más. Sí, porque que esa imagen sea tres veces más grande no importa. Yo he pensado que esos 51, a lo mejor el cálculo salía diferente, pero esos 51 son muy pocos. No pasa nada. 31, ya está bien. ¿Qué nos queda? Pues ver que esto sigue funcionando más o menos igual. Aquí lo que pasa es que no sigue funcionando tan igual. Entonces vamos a ver si podemos tener unas medidas mejores. Esto lo queremos siempre a la misma distancia. ¿Dónde está el 768? Sin embargo, la distancia no está siendo la misma siempre. No es que no esté siendo la misma, es que cuando está más separado, pues esta distancia ya no necesita ser tan grande. Y posiblemente el ángulo haya cambiado. Igual, esto es lo mismo de antes. ¿Tenemos al diseñador a la mano para hablar con él? Sí. Pues lo hablamos. Oye, mira, pasa esto, no sé qué, no sé cuánto. ¿No lo tenemos tan a mano? Pues entonces pues tenemos que ver. Yo creo que 5.5 tiene buena pinta. ¿No me está cogiendo los decimales? No importa. Nosotros lo vamos a hacer a 5.5. Entre 5.5 y 6 no lo va a notar nadie nunca en la vida. Entonces, muy posiblemente en 768 ya lo tenemos cuadrado. Igual, entre 768 y 1200, o entre 768 y 1024 tampoco va a haber muchísima diferencia. O no hay muchísimos dispositivos. Lo que sí que puede pasar es que alguien tenga la ventana más chiquitica y la haya abierto de 780. A lo mejor a nuestro diseñador el que se mantenga esos ángulos que ha puesto pues le parece súper importante y si pudiésemos hablar con él seguramente no lo diría. Si no podemos hablar con él, pues nosotros lo vamos a arreglar un poco intentando mantener el espíritu, ¿no? Aquí hay una línea que se está girando y en algún momento pues le vamos a hacer una cosita así. No se lo vamos a hacer a 780, se lo vamos a hacer a 7, ahí tenemos 798, se lo vamos a hacer a 800. A lo mejor a 800 es demasiado. A lo mejor se lo podríamos hacer a... Yo creo que un problema ya lo tenemos a 760. O sea, yo creo que un problema ya lo tenemos a 774. Sí. Bueno, la verdad es que lo podemos mantener a 800 sin problema. A 800 gira. Vamos a subirlo esos dos más. Tiki, tiki. Y entonces vamos a intentar que esto quede más o menos nivelado. Para cómo se va a quedar en un futuro.
En un futuro esto sube y sube lo que tenga que subir. Ya no nos vamos a preocupar de esta distancia porque esa pantalla puede ir más grande o más pequeña. Lo que vamos a intentar asegurar es que este alto se mantiene todo el rato. Este alto son como 66. Pues venga. Pues le vamos a decir 66, a ver qué hace. 66 ahí es muy poco. Este es el que va a tener luego al final. Entonces este lo vamos a poner aquí. Este es nuestro objetivo. Aquí le vamos a decir que tenga, por ejemplo, pues 76. Podríamos poner 80 sin ningún problema. Y ya lo vamos a ir haciendo más grande. ¿Qué pasa? Que ya lo tenemos. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se tiene que ver esto cuando...? Voy a quitarle la línea. Que queda como muy regulera. Si alguien tiene una pantalla muy grande, pues pasa lo que decía antes, que esto no se ha pensado. No se ha pensado qué pasa cuando. No, pero nadie lo va a ver en una pantalla muy grande. Bueno. Posiblemente no. La mayoría de la gente no tiene un monitor curvo de estos de 6.000 de ancho. Pero tenemos varios problemas. Podría pasar que tu cliente sí que lo tuviese. Soy el director de esta empresa y tengo un monitor Aqua así y lo vamos a ver en la sala de reuniones, en el monitor Aqua ese que tenemos loquísimo, que te da no sé cuántos mil. Y vea esto y va a decir, ¡ay, qué vea chico! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé cuánto! Son muchos ahí. Esas cosas se tienen que plantear en diseño y aquí las podemos resolver pues más o menos elegantemente. Aquí esto funciona, en la mayoría de los casos funciona prácticamente bien. Hay un momento en el que hay un giro muy raro, pero ese giro iba a pasar de todas maneras. Lo importante es que no se rompe muchísimo y que va manteniendo casi todo el rato lo que se ha marcado. Y eso sería un poco el rollo este. No me acuerdo en IL3. Supongo que lo resolví de manera muy parecida. Baila un poco, tiene más cortes de la cuenta y en algún momento pues esto se estabiliza y funciona. Aquí tenemos un footer, a lo mejor no hemos medido la distancia última, no sé si esto sigue siendo 40 o... Sí, sigue siendo 40, perfecto. Aquí lo que queríamos es tener estas dos superficies una encima de la otra, queríamos que estuviese girada y que no se note el truco. Que no haya un scroll raro, que no... ¿Qué más podríamos pedir a la vida? Un café. Tío, 2 horas. A las dos criaturas que habéis estado aguantando como campeones, muchas gracias por estar. Hoy, en vez de otra vez digo, hoy lo dejo subido y luego no lo dejo subido. Hoy lo dejaré subido y voy a ver un planning para... Yo creo que esto lo voy a hacer todos los viernes. Bien intentar que no se vaya a 2 horas, que se vaya a 45, una hora como muchísimo. Y a partir del viernes que viene vamos a estar unos días viendo CSS solo. Vamos a ver cómo funciona CSS el primer día, luego veremos... Pues haremos alguna cosilla con CSS, alguna cosa pequeñica, y luego veremos cosas que necesitamos saber de manejar a diario. El posicionamiento, vamos a ver flex y vamos a ver AirGrid. Y a partir de esas 3-4 sesiones pondré una lista de módulos mucho más pequeños que este para maquetar. Vamos a maquetar esto. Si alguien quiere proponer algo, solo tiene que proponerlo. Si nadie quiere proponer algo, pues ya lo propongo yo. Yo creo que es suficiente por hoy. Buen trabajo, bien hecho. Nos vemos, si queréis, el próximo domingo. A no ser que alguien tenga una duda de algo. Que ya que habéis estado ahí, pues por lo menos... Y si nadie tiene duda alguna,
Pues mañana más y mejor. ¿No? ¿O qué? Joder, necesito acordarme, pero en algún momento. Venga. Gracias por venir. Adiós. O sea, buen domingo, o sea, buena semana. Y yo le voy a parar, que ya sí sé dónde está parado.